reunirnos en el salón de plenos porque hace unos instantes ha tenido lugar el pleno ordinario que se ha celebrado hoy 7 de octubre. Con nosotros está la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, la acompañan el teniente de alcalde Vicente Herbás y el concejal Nacho Canto. Muy buenas a todos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué os parece si hablamos un poco de lo que ha acontecido en este pleno ordinario? Y yo empezaría en primer lugar por Vicente, porque Vicente, se os ha criticado un poco en esas ayudas que las lanzasteis antes de que se aprobaran, cuando en realidad anunciabais que se iban a aprobar, no que estaban aprobadas. Desde luego es sorprendente lo de esta oposición que tenemos en el Ayuntamiento. El pasado viernes, en la comisión informativa, se les explicó la línea de ayudas que íbamos a presentar a este pleno para su aprobación, a quiénes iban dirigidas, las cuantías y los requisitos esenciales a falta de aprobar el reglamento, las condiciones para poder acceder, porque la legislación dice que hasta que no se dispone de partida presupuestaria, no se puede aprobar esas condiciones. Y más o menos se les informó. Hoy han dicho que no decimos nada, si les informamos porque les informamos, si no les informamos porque no les informamos. Por lo tanto, es una situación muy extraña. Pero al margen de eso, lo que a mí me sorprende es que voten en contra. El PSOE y Segorbe participa, voten en contra de ayudar a los agricultores. Es evidente que el mundo agrícola ha cambiado. Hay muy pocos agricultores profesionales, eso es cierto. Pero ¿cuántos están vinculados a la agricultura en nuestro municipio? Muchísimos. Y solo podemos ver las colas de la Almázara dentro de muy poco tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos querido es lanzar una línea de ayudas para este colectivo relacionado con la agricultura. Porque también compran abono, también compran sulfato, también labran el monte. Es decir, que generan una actividad económica. Entonces, nos ponemos de su lado y les ayudamos. Les ayudamos por dentro de la línea de las ayudas que hemos sacado para otros colectivos o para otros objetivos. Y con el gasto de 500 o más euros, el Ayuntamiento financiará 500 euros en maquinaria. Estamos hablando de maquinaria. Entre 1.000 y 1.499, el Ayuntamiento financiará 350. Y entre 500 y 999, el Ayuntamiento financiará 300. Pensamos que modestamente para este ayuntamiento de 9.000 habitantes pues es un esfuerzo, pero un esfuerzo que hacemos gustoso. Y de verdad que sorprende que los socialistas y los republicanos estén en contra de esto. Republicanos, Segorbe participa, Compromís, todo este texto de electores que tienen, pues la verdad que nos sorprende porque seguro que en sus filas hay muchísimos de los agricultores de fin de semana, agricultores con una renta complementaria, si el año es bueno, lo que no van a destinar a las ayudas es para podar jardines. Para eso no van destinadas las ayudas, porque uno de los requisitos que tendrán que cumplir los que las soliciten es tener rentas agrarias en la declaración de la renta. Y es tan sencillo como que aquel que produce y vende cualquier producto, sea caquis, sea almendra, sea olivas, el que sea, eso consta en la declaración de la renta. Y lo saben todos los segorbinos afectados. Por lo tanto, ese será uno de los requisitos de haber tenido actividad agrícola en los últimos 5 años. Porque también hemos pensado, si el año pasado no tuve olivas, no llevé olivas, por lo tanto no tendría renta agraria. Pero a lo mejor anteriormente en 5 años sí que tiene que cumplir. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando, que se unen a los autónomos, a las pymes, al equipamiento de las casas, tanto en obra como en equipamiento, propiamente dicho, a la contratación de trabajadores, también para la compra de vehículos, toda la suspensión de tasas que hablará Nacho Cantó, que hemos hecho, y todo desde el ámbito social. Un esfuerzo grandísimo que no nos gustaría hacer, pero desgraciadamente la situación lo requiere. Y como lo requiere, este tipo de gobierno está junto a las personas, junto a los segorbinos, y ese es nuestro objetivo, Segorbe y su gente, y al cual va destinado todas nuestras ayudas y todo nuestro esfuerzo.
En este pleno también, ya que estamos hablando de agricultores, Vicente, yo quería aprovechar porque también se ha tratado el tema de caminos rurales, cuando hemos visto que en la pasada legislatura no se realizó ninguna medida. Yo me produce, no sé lo que me produce, ¿no? Cuando la legislatura anterior no se hizo ningún camino nuevo, ninguno. Por lo tanto, nosotros finalizamos el de Cuenca porque fueron incapaces de hacerlo en su legislatura, lo finalizamos nosotros con una subvención anterior que había. El año pasado hicimos medio de Arrabal, este año hemos hecho el de la Moncloa, tenemos previsto hacer el medio de Arrabal de este año. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido un compromiso con los agricultores y con su entorno. Y lo de arreglar los caminos, claro que queremos arreglarlos, pero si no llueve, lo único que hacemos es polvo y los tractores no pueden trabajar bien. Hemos arreglado en el pasado otros caminos con la colaboración de la Diputación. Y ahora sí que somos conscientes de cuando empiece la campaña de la oliva, queremos tener los caminos de la mejor forma posible, como otros años hemos hecho. Y esperemos que lo podamos realizar. El avance meteorológico dice que va a llover, pues aprovecharemos para hacer esa intervención. Y bueno, Mari Carmen, hoy en el pleno pues ha quedado en entredicho la buena labor que estoy realizando y el tema de la policía, que parece que la gente, cada uno tiene una opinión. ¿Qué es lo que pasa en la vida? A ver, yo es que también realmente es una cosa que tampoco entiendo, porque están habiendo unas críticas, están habiendo unos comentarios, están habiendo unas notas de prensa por ahí que son ilógicas, porque es incoherente que te digan que hay falta de diálogo, que no se trata bien a la policía. Es que yo no lo comprendo cuando lo que realmente hay son 9 bajas médicas, es lo que han habido. O sea, por desgracia, para Segorbe han habido 4 vacantes por comisión de servicios, que eso fue porque este equipo de gobierno favoreció a esas personas para que económicamente se fueran a otros municipios y mejoraran su situación laboral, y entonces se quedaron esas vacantes se dieron, también tengo que decirlo para que todo el mundo sepa, con el consentimiento de una parte de los agentes de la policía que me aconsejaron que lo hiciera, y luego tuvimos la desgracia de que por motivos X han habido 9 bajas médicas. Entonces, ante 9 bajas médicas que están firmadas por sanitarios, por médicos profesionales, yo no entiendo qué problema hay y qué diálogo, qué falta de diálogo y qué opresión hay. Nosotros lo único que deseamos, que hemos dicho desde el primer día, es que esos agentes se recuperen, se reincorporen cuanto antes a su puesto de trabajo para servir al ciudadano. En este momento, por suerte, pues tenemos ya casi todos, solamente faltan 3 agentes que están por baja médica todavía, y también hay que recordar que esta semana pasada se pudieron ya tomar posesión los 3 interinos nuevos, por lo tanto tenemos lo que es el cuerpo de policía en este momento faltando solamente 3 agentes. Tenemos 19 agentes en este momento en la calle. La gente en la calle lo que duda es que también se comentó que os quedabais el fin de semana sin servicio de policía local, cuando en realidad no sucedió. A ver, no sucedió porque agentes habían, lo que no habían era los suficientes agentes, por lo que estoy diciendo, porque habían bajas médicas. Entonces tuvimos la necesidad, en ese momento, tuvimos la necesidad que para tener la seguridad que Segorbe se merece, pues lo pusimos en conocimiento de la subdelegación del Gobierno, de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha colaborado muchísimo porque hemos tenido durante 2 fines de semana 2 patrullas de la Guardia Civil en Segorbe, o sea que no ha hecho falta nada más, y entre los agentes que teníamos y la Guardia Civil, el servicio y la vigilancia ha estado totalmente cubierta. Y Nacho, si antes Vicente nos contaba esa nueva línea de ayudas que se ha sacado para los agricultores, a mí me gustaría también que nos hablaras, porque desde tu concejalía también se ha llevado esa recepción de dinero para diferentes tipos de ayudas que benefician tanto a comercios como a la persona de la calle y otros menesteres. Cuéntame un poco. Sí, bueno, es una la línea de ayudas que sacamos no es una cosa exclusiva de mi concejalía, sino de todo el equipo de gobierno. Tuvimos que sacar dinero de partidas de todas las compañías, de todos mis compañeros y de todas las concejalías, para dotar unas partidas especiales de subvenciones y de ayudas directas primero a autónomos y pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar por la declaración del estado de alarma y el confinamiento obligado por el gobierno de España.
que recuerdo eran de 500 euros a todo aquel que estuvo obligado a cerrar su negocio, y de 300 aquel que se vio, vio cómo sus ventas y sus ingresos disminuían, pues esa primera línea de ayudas finalizó recientemente, y podemos decir que ya prácticamente todos los segorbinos y autónomos que han solicitado esas ayudas, pues se le han pagado, faltarán por pagar las recibidas durante la última semana de septiembre, pero todos aquellos segorbinos que pidieron las ayudas del cese de la actividad por la pandemia, pues ya han cobrado. Y a eso sumamos las ayudas, el segundo bloque de ayudas fuerte que hicimos para ya reactivar la economía local, que era ayudas directas a empadronados en Segorbe que compraban o hacían gasto en nuestro municipio. El gasto podía ser, como ha dicho Vicente, adquiriendo vehículos de tracción mecánica o bien realizando actuaciones en la vivienda, ya fuera de remodelar lo que es el continente de la vivienda, o bien para equipar la vivienda con muebles, mobiliario, electrodomésticos y otros utensilios que estaban indicados en las bases. Entre las dos ayudas ya se han entregado más de 110.000 euros en ayudas a los segorbinos, que se van a incrementar de forma notable a lo largo del mes de octubre y del mes de noviembre, ya que las ayudas, el segundo paquete de ayudas finaliza el 30 de noviembre. Seguimos recordando, pues eso, a los segorbinos que todo aquel que en estos momentos quiera equipar su casa o quiera adquirir un vehículo de tracción mecánica o contratar nuevos trabajadores, pues tiene plazo hasta el 30 de noviembre para solicitar estas ayudas, que están siendo muy bien recibidas también por la otra parte, ya no solo por el que recibe la ayuda, sino por todo el comercio segorbino, que se está viendo beneficiado de un incremento de ventas, que al final era lo que buscaban las ayudas, era dinamizar y potenciar la actividad económica local, que junto con el programa de inversiones, pequeñas inversiones que hemos hecho en el municipio y en Peñalba, pues sirve para dinamizar la economía local, crear actividad económica, y que pues los empresarios, los comerciantes y los autónomos segorbinos pues puedan llevar mejor la dura realidad que nos ha dejado la pandemia. Ayudas que todos tenemos que recordar que la próxima semana también tenemos un concurso, bueno, un premio para comercio y para los ciudadanos que finaliza y que pueden conseguir 500 euros. Sí, esa es otra de las campañas que sí que hicimos en la concejalía de premios al consumo en Segorbe. Se hacían tres premios de 500 euros cada premio, es decir, 1.500 euros que tienen que revertir sí o sí de nuevo en el comercio segorbino, porque los ganadores tendrán que gastar ese dinero en el comercio de Segorbe. Batimos todas las previsiones, se superaron todas las previsiones que teníamos con la participación de 41 comercios segorbinos, que, bueno, como decías tú, está a punto de conocerse los ganadores, finaliza ahora después del puente del Pilar, y bueno, la semana que viene tres clientes de los municipios de Segorbe pues tendrán 500 euros más para gastar y gastarlos también en nuestra ciudad. Bueno, hablaremos de las ordenanzas que se han tratado hoy en el Pleno, pero a mí, Vicente, uno de los temas que se ha visto en el Pleno es los análisis o la moción que se ha presentado y que luego ha habido una contrapropuesta. Si solamente tres pueblos, si no recuerdo mal, de la comarca los han realizado, ¿es obligatorio? No, vamos a ver. Nosotros no es obligatorio, vaya por delante, para tranquilizar a todos los segorbinos, porque evidentemente el ayuntamiento cumple lo que la legislación exige, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad con el tema de los análisis y con el tema de la situación de la pandemia en Segorbe, con un mensaje de tranquilidad, pero también de rotundidad, en el sentido de decir que este ayuntamiento, por parte de la autoridad sanitaria, que es la General Valenciana, y anteriormente el Ministerio, cuando estábamos en el confinamiento, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Madrid, no se ha recibido ninguna instrucción. Y cuando digo ninguna, es que es ninguna, referente a que los ayuntamientos realicemos ese tipo de análisis. Y no bastante con eso, la alcaldesa envió una carta a la consellera de Sanidad
y a la secretaria autonómica para pedirle opinión. Señora consellera, señora secretaria autonómica, de la situación que nos encontramos, ¿qué nos recomienda en cuanto a la realización de aguas residuales? Y luego nos diga si las hacemos, si sale positivo, si tienen alguna solución. La respuesta fue muy meridiana. Pues bueno, están haciendo un estudio a nivel de España en 30 depuradoras, a nivel de España en 30 depuradoras, y en este momento no existe ningún dato que justifique la realización de esos análisis. Por lo tanto, ante esa contestación de la autoridad sanitaria, la misma autoridad sanitaria que nos envía otra circular diciéndonos lo que tenemos que hacer y no nos dice que hagamos análisis de las aguas residuales. Nos dicen que la competencia en esa materia de la gestión de la pandemia es de ellos y nunca de los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni los consistorios. Por lo tanto, no se trata de hacer las cosas porque sí. Se trata de hacer las cosas, y más con temas de salud, y más con temas de salud, con rigor. Y el rigor lo ponen los científicos y los políticos lo aplican. Pero en este caso sí que es cierto que a nivel central no hay rigor ni hay ninguna aplicación lógica, pero nosotros no vamos a ir por nuestra cuenta. Porque una vez se hacen esos análisis, si sale positivo, ¿qué hacemos? El ayuntamiento no tiene competencias para confinar ni para eso. El ayuntamiento tiene competencias para lo que está haciendo, para lo que está haciendo ya, que es insistir en la responsabilidad individual y colectiva de los segorbinos, como lo están haciendo, que están teniendo un comportamiento ejemplar los segorbinos. El uso de la mascarilla, la higiene y el distanciamiento social. Eso es lo que podemos decir. Y eso es lo que estamos diciendo. Y lo diremos hasta que haya una autoridad sanitaria que nos diga, oiga, esta estrategia tiene que ser así y hay que hacer esto. Claro que lo haremos al día siguiente. Sí que nos dicen que limpiemos los colegios, por escrito. Sí, eso nos lo dicen. Competencia nuestra. Eso nos lo dicen. Sí que nos dicen qué aforo para los edificios que se organicen eventos. Nos lo dicen. Si nos dicen que preparemos planes de seguridad de los edificios de pública concurrencia, nos lo dicen y los preparamos. Por lo tanto, no liemos, por eso nos hemos visto obligados a presentar una enmienda. Contraten de manera urgente, decía. ¿Cómo que contraten de manera urgente? ¿Cómo que ojalá, contratando de manera urgente, solucionaremos ese problema? La gente tiene que asumir su responsabilidad individual y luego colectiva. Y desgraciadamente, no hay otro tratamiento. Este es el tratamiento, lo que pasa es que no es médico ni es una vacuna. Es tratamiento de medidas físicas. Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en la inercia. Hacemos, ¿y cuántas hacemos? ¿Todos los días, todas las semanas, cada 8 horas, cada 24, cada cuánto? ¿Qué validez tiene lo de hoy respecto a lo de la semana que viene o al día siguiente? Porque no lo hemos hecho al día siguiente. Por lo tanto, no es un tema sencillo, porque si fuese un tema sencillo, que los resultados realmente se pudiesen aplicar a tomar decisiones que controlasen la enfermedad, hombre, hay eminencias, ¿no? En todas las consellerías, en todos los ministerios, hay eminencias. Ninguno habla de eso. Yo he presentado 10 documentos, 10, podía haber buscado más, desde julio aquí. Ninguno, excepto que nos contesta la consellera, diciendo que están haciendo un estudio a nivel de España con 30 depuradoras, 30 a nivel de España. Excepto ese, el resto no nombra la palabra aguas residuales en ninguno. Ni la directora general de la OMS el viernes en España, de salud pública, ni la directora general de salud pública de la OMS, insiste en que no nos relajemos, que mantengamos la higiene y el distanciamiento social y que las decisiones que se toman tienen unas consecuencias económicas y sociales. Por eso hay que valorar su eficiencia y su eficacia antes de tomarlas.
Si nosotros supiéramos que con eso íbamos a mejorar, lo estaríamos haciendo ya. Desgraciadamente no. Es la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria que está desbordada. No tenemos la culpa los ayuntamientos que el sistema sanitario esté desbordado. Tendrán que adaptarlo. Pero no hay más capacidad. Entonces, estamos haciendo lo disciplinadamente lo que nos dicen las autoridades a este tema. Y seguiremos haciéndolo. Y el día que digan, si dicen que hay que hacer, haremos. Pero a día de hoy, tranquilidad, yo les pido a los gobiernos que estén tranquilos y que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien dentro de la situación de pandemia. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, mantengamos estas medidas y mantengamos ese esfuerzo, porque el esfuerzo es individual. ¿Eh? Y el ayuntamiento irá tomando decisiones en base a las instrucciones que le dan la autoridad, los que más saben. Por eso nos recordaron las competencias. Porque, oiga, no vayan ustedes por libre, y aquí si cada ayuntamiento va por libre y me viene usted con que le ha salido en su pueblo las aguas residuales, ¿y yo qué quiere que haga? ¿Qué voy a hacer? Ese es el tema. Y luego está la segunda parte, que aquí nos conocemos todos, afortunadamente. Lo podemos hacer por sectores. Si hacemos un sector y sale positivo, ¿vamos a estigmatizar a la gente? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a interpretar eso? Por lo tanto, yo creo que es un tema de un rigor científico muy importante. Y un rigor para tomar decisiones concretas que mejoren la salud. Y en este momento no está. Por eso hemos presentado la enmienda. No vamos a contratar urgentemente. Vamos a atender lo que nos diga la autoridad sanitaria, como desde el primer día está haciendo el equipo de gobierno de Mari Carmen. Limpien, limpien. Plan de seguridad, plan de seguridad. Eso es lo que estamos haciendo. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Más de 1000 hay que... No, no se puede. Pues no se puede. Claro. Y dicen de las modificaciones de crédito, y yo ya lo he dicho un par de veces, se lo voy a volver a decir. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de este país, el 5 de julio. ¡El 5 de julio! ¿Qué hubiera pasado si afortunadamente eso hubiese sido verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiese sido la exigencia del equipo de gobierno? Lo dejo a la reflexión. Por eso se fueron tomando decisiones en función de eso. Resulta que esto que dijo el presidente del gobierno es todo mentira, porque miren cómo estamos hoy. Interesó unos días para que se moviese la actividad, nos engañaron a todos, la gente pensó que era verdad eso de la normalidad, porque eso, la nueva normalidad, eso no existe, o es normalidad o no es normalidad. Por lo tanto, estamos donde estamos y nosotros iremos tomando decisiones en función de la evolución que esto surja. A colación, disculpa, a colación de lo que está contando Vicente, que lógicamente él tiene muchísima información porque también es sanitario y suerte a eso, tenemos muchísima información porque Vicente se interesa mucho en saberlo todo esto del tema del problema que tenemos en este momento. A colación de lo que está diciendo, Segorbe es cabeza de comarca. A Segorbe vienen todos los municipios de alrededor. Por lo tanto, aquí tenemos todos los colegios, los institutos, el hospital, el juzgado, el centro de la EPA, las tiendas. Si aquí se hace una prueba, ¿de quién es? ¿De un segorbino o de personas que han venido de fuera a Segorbe este verano? Todos los turistas que hemos tenido. Los veraneantes. Es que Segorbe es más complicado que todo eso y es más lo que nos está diciendo Sanidad. Por lo tanto, estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y tal y como Vicente lo dice, que los segorbinos estén tranquilos, que nosotros estamos velando por la seguridad de todos. Yo, Mari Carmen, Vicente hablaba de esa modificación de créditos que también ha suscitado una cierta oposición de la oposición, diciendo que todos los plenos tenéis que modificar. En un momento tan crucial como el que estamos viviendo, es normal, ¿no? Pues, a ver, nosotros lo entendemos así, que es normal, porque desde el primer día lo venimos diciendo. Según la necesidad, iremos modificando los presupuestos, los presupuestos. Están vivos y tenemos la desgracia de tener la situación que tenemos, la pandemia que hemos vivido y la situación tan caótica para los comercios, autónomos, para todos los bares, bueno, para todo el mundo en general, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo porque lo que pasó ayer con el COVID, mañana puede ser diferente.
lo que hace dos meses ocurrió, en este momento no estamos todavía igual, pero por eso el presupuesto está vivo y nosotros en cada modificación o cada pleno, voy diciendo, cada pleno vamos modificando a razón de lo que estamos viendo y estamos viviendo. Y de aquí a final de año, si hay alguna urgencia, hay alguna necesidad y creemos conveniente hacer otra modificación de crédito para ayudar a cualquier sector que segorbino, pues haremos un pleno extraordinario y lo intentaremos hacer si llegamos a tiempo dentro de este año. Y al año que viene, en los presupuestos que estamos ya empezando a estudiarlos, pondremos las partidas necesarias para poder echar mano de ellas y poder hacer cualquier ayuda que creamos necesaria en ese momento debido a la situación que estemos viviendo. Para eso se llaman presupuestos. Bueno, Nacho, ahora vamos a hablar de esas ordenanzas que hoy se han aprobado en este pleno. Sí, hoy hemos aprobado una rebaja de dos ordenanzas fiscales, una rebaja del 50% para el año 2021. Concretamente son la ordenanza del mercado, de los puertos ambulantes del mercado, y la ordenanza de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, lo que coloquialmente conocemos todos por las terrazas, la ordenanza de las terrazas. Es la ordenanza fiscal y bueno, entendemos que la actividad económica en 2021, y así aseguran todas las autoridades, va a ir recuperando poco a poco su nivel económico y por tanto va a ser posible va a ser muy difícil que vivamos situaciones de confinamiento y de cierre total de la actividad económica como vivimos desgraciadamente en el mes de marzo, abril y mayo. Es por eso que, aunque creemos que todo hace indicar que los bares van a poder trabajar en el interior, van a poder trabajar en las calles y montando las terrazas, y que los puestos de venta ambulante, que ya funcionan con normalidad, van a poder seguir funcionando el mercado del jueves con total normalidad, pese a eso, hemos considerado oportuno reducir las tasas de 2021 en un 50%. De esta forma, volvemos a ponernos de lado de dos sectores importantes, como es el sector de la venta ambulante y el sector de la hostelería y de la restauración, para que esta recuperación económica, que todo el mundo prevé que pueda llegar a lo largo del 2021, pues tenga a su favor una reducción de tasas o de impuestos. Sí que queremos incidir en que, como decía Carmen y Vicente, en todos los aspectos del día a día de la gestión del ayuntamiento, si la pandemia, la evolución de la pandemia nos obliga a tomar otras decisiones, pues las tomaremos. Y si, desgraciadamente, esperemos que no, volvemos a épocas de confinamiento total y al cese de la actividad, pues el ayuntamiento volverá a estar al lado, en este caso, de los hosteleros y restauradores de Segorbe y de los vendedores de venta ambulante, y seremos sensibles con la situación futura si llega en algún momento. Esperemos que no, pero bueno, pensamos que es una buena medida. Así también lo ha reconocido la oposición, que en esto sí que nos ha apoyado, y bueno, si hemos conseguido el voto favorable de Segorbe Participa, de Ciudadanos y de PSOE, quiere decir que es una buena medida para los segorbinos y que van a poder disfrutar pues de un empujón importante para empezar la recuperación económica en 2021. Yo, para finalizar, uno de los temas que también se ha tocado en el Pleno y que tenemos que decir que tanto cuando habéis estado gobernando la oposición como ahora de nuevo, os ha preocupado el patrimonio, cuando a la oposición la pasada legislatura se consideraba de cartón piedra, al final para el Cerro de la Estrella, ahora que están las obras, ahora reclaman de que las obras tienen que estar antes. A ver, reclaman que las obras tienen que estar antes, también nos dicen que no tengamos prisa en terminar el Cerro de la Estrella, o sea, es incoherente. Protestan porque no tenemos a lo mejor el Museo Arqueológico abierto, se ha terminado, no se puede hacer una inauguración, todavía no puede entrar la gente. Entonces lo hemos dejado de momento ahí. Bajo la Glorieta, lo que se estaba arreglando, también nos han criticado que está ahí quieto. Es cierto, ellos tampoco hicieron ningún estudio ni se dieron cuenta de la cantidad de goteras que entra en ese local. No podemos abrirlo ni poner la instalación eléctrica mientras no se levante todo el techo, todo lo que es la parte de la Glorieta, que está creando esas goteras. En cuanto se haga ahora con el presupuesto que tenemos previsto,
se realizará y entonces podremos terminar lo que es aquel local. El Cerro de la Estrella también nos critican de por qué ahora estamos intentando pues tematizarlo. Pues habrá que ir poco a poco, ¿no? Porque el turismo, lo que tenemos que intentar es que el turismo venga a Segorbe, y sobre todo eso va a ser un reclamo económico muy importante y turístico. Hay que ir poco a poco para cuando se pueda, lógicamente se inaugurará, y las familias, las parejas, tampoco hace falta que vayan aglomeraciones a ver el Cerro de la Estrella, con que vayan, con que sea un goteo continuo, tenemos suficiente, pero eso es lo que estamos nosotros haciendo. El patrimonio, preservarlo, aumentarlo, sobre todo pues para que Segorbe sea un destino turístico y que cada día tenga más ofertas el turismo para poder venir a Segorbe. Porque la gente cuando ve lo mismo, pues... Efectivamente, al final se cansan. Yo tenía algo que comentar que antes, al principio, no lo he dicho y quiero hacer una puntualización al tema de lo que estábamos hablando al principio sobre los vigilantes, la policía y todo esto. También se nos ha criticado porque hemos puesto unos vigilantes en la puerta de los colegios. Nos hemos visto obligados porque al no tener agentes, porque estaban por bajas médicas, teníamos que vigilar las puertas de los colegios para que no hubieran aglomeraciones de niños al principio de empezar todos los colegios. Al tener esa falta de agentes y el compromiso de este equipo de gobierno y de la Concejalía de Educación en cubrir todas las plazas, todas las puertas de los colegios de Segorbe para tener esa previsión y que no hubieran aglomeraciones de personas, tuvimos que echar mano de una agencia externa. Esta agencia externa, las personas que han estado aquí, no son agentes de seguridad, porque nosotros nunca queremos suplir las funciones de nuestros agentes de policía. Necesitábamos simplemente un poco de vigilancia para que no hubieran aglomeraciones. Y se contrataron auxiliares que perfectamente están cualificados para hacer el trabajo que han realizado. Por supuesto, hay que dejar muy claro que los servicios jurídicos del ayuntamiento, los servicios técnicos del ayuntamiento han firmado, han avalado el contrato con esta empresa, porque realmente están cualificados para hacer lo que estaban contratados. Este ayuntamiento no ha hecho en ningún momento ninguna ilegalidad, en ningún momento. Sería en todo caso prevaricación. Efectivamente, en ningún momento ha hecho ninguna ilegalidad, porque antes de hacer aquí ningún contrato lo miras todo muy bien, a ver si se puede, a ver si no se puede y en qué condiciones. Y por supuesto, nunca se podía haber realizado sin la firma de las personas que te estoy diciendo. Por lo tanto, todas las críticas que están haciendo yo creo que son vanas, lo único que quieren hacer es levantar una polvadera que no entiendo el porqué, y lo que nosotros necesitábamos y queríamos era pues tener una seguridad en la puerta de los colegios para que el inicio de curso fuera lo más normal posible. Pues yo creo que hemos hablado de lo que ha transcurrido en este pleno, pero que la gente ha visto sus hogares en Televisión 4 Alto Palancia de Segorbe, y que ellos mismos podrán juzgar lo que hemos comentado y lo que se ha vivido aquí en el Salón de Plenos. Yo os emplazo para la próxima semana para dar información de lo que sucede en esta casa y que llega a nuestros hogares. Muchas gracias.